Tu sei un attimo senza fine No, buona ieri, no, senza fine Tu sei un attimo senza fine Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de No sé si decir el directo porque no es, ¿no? Estamos es la hora del directo los domingos como siempre, pero no es el programa de siempre, Fede no pudo estar, me avisó hace una hora que no podía, yo decidí que no habría programa, pero luego porque además habían avisado Capu y Carlos que hacían inbox hoy, ¿no? Pero luego Capu dice que tampoco, así que nos hemos inventado algo acá y está pues Carlos Sánchez conmigo a ver de qué hablamos en el programa de hoy tenemos los temas de directo tenemos preguntas de inbox así que a ver qué sale Carlos qué tal hola qué pasa Alessandro pues con muchas ganas de hablar un domingo ya que se hace extraño ya que tenía todo el mono de, de grabar inbox que siempre por H por B se complica la cosa y, y no podemos qué mejor que esta versión bizarra de ambos programas Estamos ya en un multiverso extraño de Arras de Lona, donde hay programas que vuelven pero no, un directo que ya no es directo, un inbox donde ya no se hacen las preguntas. Es una versión extraña. Eh, le decía, te decía a ti que podríamos publicarlo en Arras de Anime y así, así sería completamente bizarro. Pero bueno, la verdad es que todo encuentro para hablar de wrestling acaba siendo algo entretenido y espero que al menos no sea muy loco para que lo escuchen nuestros espectadores. Sí, sí. Y bueno, eh, solo recordarles, ¿no? Que ya entre toda la bizarrada se me olvida decirles que estamos en Evox, en Apple Podcasts, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast también, y por supuesto nos pueden seguir en arrasdelona.com. Y bueno, yo estoy ahora mismo con todo el ánimo de hacer cosas raras, ¿no? Porque son las 10 de la mañana acá, estoy todavía en pijama, ¿no? Porque yo tengo que, o sea, luego del directo usualmente tengo que salir, ¿no? Últimamente tengo, pues, responsabilidades. Ahora hay un vecino que está tocando... Arriba con el martillo, no sé si se escucha, pero la cuestión es que yo tengo que, tengo que salir luego, ¿no? Luego del directo, y como Fede me avisó que no podía, dije, ah, no voy a hacer directo, entonces puedo estar un rato más tranquilo, ¿no? No ducharme, ya me ducharé más tarde, ¿no? Eh, pero bueno, estoy aquí, ya grabando contigo, así que vamos a ver de qué podemos hablar. Yo lo primero que tengo acá, como el tema importante tal vez para sacar, sería Dynamite. ¿Has visto el programa de la semana? Por supuesto, para algo que he visto. Ajá. Me parece genial la promo entre Chris Jericho y MJF, sobre todo oh, qué maravilla. porque MJF es un tipo que tiene 23 años, ¿no? Y sale ahí como si fuera dueño del mundo, ¿no? O sea, está sí, cara sí. a cara con Jericho, hace una promo maravillosa, ¿no? Hace chistes, se mete con la gente, es, es un gran gil. y hay que considerar la edad que tiene, la poca experiencia que tiene, ¿no? Y lo grande que va que ya es y lo que va a llegar a ser, ¿no? Solo lo puedes ver en esta promo, que, que es genial entre los dos. Sí, completamente. Es que ese aura que tiene ya de, de estrella, que ya es carisma personal, ¿no? Esa entrada, como para él los abucheos era como si le lanzaran oro. Y la promo con, con Chris Jericho, absolutamente increíble. Él está en su salsa, siendo un gil. Y era extraño esa alianza con Cody, pero de alguna manera también era creíble. Dentro de las reglas que nos proponían. Lo entendías, ¿no? Como lo que decía Cody en las promos de... Es un tipo que a lo mejor es Gil, pero es mi amigo y, y yo le quiero. Pero ahora todo encaja mucho más. Eh, me encanta la manera en la que se desenvuelve, eh, como con las bromas, ¿no? También es que es un Gil que reacciona mucho al, al hacer el cachondeo y al hacer dobles entendimientos. Y no la típica promo de soy malo y ya está, sino que es un tipo realmente arrogante y que... Habla muy bien. Y yo qué sé, la, la promo en la que está junto a Chris Jericho es posiblemente la mejor de lo que llevamos de, de Dynamite. Y me pareció estupendo. Y sin duda, la aparición de Warlow como el, el tipo que ahora va a estar con como guardaespaldas de, de, guarda de MJF. Que me sí, parece le, bien, ¿no? Porque le, le ¿no? Porque genial. el video, el video de él, de, de ahí como un tipo, uh -huh. un Brian Cage de clase B, ¿no? Que sale ahí, pues es, es, <laughs> es fuerte y todo. Pero no sabíamos quién era ni nada. Y creo que asociarlo con MJF va a ser que ya tenga un lugar importante, ¿no? Claro, porque es que además ya no es como añadir a Tully Blanchard a Según Spears, que no solo como para darle algo más de estatus, sino que también es para estos grandes déficits que tiene en Ringo de personaje o de carisma, pues con, con Tully se va a balancear un poco. Pero sin embargo, poner aquí a Warlow es para dar todavía más aura de persona importante a MJF, no, un tipo que realmente se quiere proteger, que es un tipo que necesita tener un guardaespaldas porque todo el mundo va a atacar su arrogancia y su nivel de ego le queda muy bien tener a Warlow, que como tú dices, es un Brian Case de, de clase B, pero que el tipo también impone, y, y la verdad es que ahora, de MJF que se vea como un tipo interesante de cara a, a, al futuro, y que seguramente podría optar a un título intermedio, que próximamente dijo Cody o dejó entrever, que aparecerá en All Elite Wrestling, uh -huh. ahora, sin embargo, parece que MJF ya está en ese aura de los Hangman Page, de John Moxley, pack y mola porque... Como estamos empezando ahora con, con Dynamite, aún no están muy claros los roles, pero por ejemplo con Darby Allen te esperarías que lo mantengan en una esfera mediana, sin embargo ahora se acabará enfrentando a John Moxley y quizás desarrolle una rivalidad. Así que yo creo que están llevando muy bien la construcción de los personajes, las historias van cocinadas de, de a pocos, con, a fuego lento, pero creo que la construcción de cada personaje, y ahora con MGF, ha tardado en llegar, pero era justo que fuera así. Mm. Mejor frase, porque la promo la he visto yo dos veces, ¿no? Me ha gustado tanto que la he vuelto a ver. Eh, y la frase que he repetido más de, una, más, de, más de dos veces es cuando Jericho le dice a MJF que nos parecemos, ¿no? Que tenemos la, la bufanda, usamos, no sé, la, las cosas que dice él, ¿no? Que hablamos bien, somos carismáticos, somos guapos, qué sé yo. Casi parece como que tus padres se habían puesto cachondos viendo cómo le pegaba a Juventud Guerrera hace 25 años, ¿no? Y luego nueve meses saliste tú. <laughs> pues genial esa esa pequeña referencia, ¿no? A Eddie Guerrero. Porque además era como, oh, qué bonito. Joder, es que Jericho son cosas que yo creo que, que se las saca de la manga. Que eso, un guionista no, no las piensa. Y, y esa es la parte buena también de gente como un Jeff y, y Jericho que saben conectar y parece una batalla de gallos, ¿no? A ver quién le sale algo como para quedar por encima de otro y es la manera en la que, si, que notas eh, una tranquilidad a la hora de hacer las promos de sentirte a gusto, no alguien como que está empaquetado sin saber qué decir y esta segunda parte luego ahí de ¿quieres formar parte de Inner Circle? ¿tú quieres que yo forme parte de Inner Circle? o sea, <laughs> que parecía que, que van a discutir incluso, o sea, me, me hizo muchísima gracia, me pareció que hay una química brutal entre ambos, pero es que la, la química entre micros en realidad es cuando tú te sientes que estás como dentro del agua no con otra persona y una rivalidad entre ambos solo sería superado por una alianza como es esto. Así que me parece estupendo el micro de MGF y estamos a, ya casi a, a diciembre de 2019. Ya no sé si te pasa a ti y le pasará al resto de miembros de, de la RAS de Universe, pero yo a estas alturas del año ya empiezo a hacer mis tops, ¿no? De a ver qué ha sido los mejores combates, mejor luchador, mejor luchadora, para así de cara a los Arras de Lona Awards ya tener más o menos predefinido cómo será mi top. Y, y sin duda, MGF ha sido uno de los grandes tops de este año en, en muchos aspectos y en el micro ha sido la gran revelación, sin duda. Otra cosa genial involucrando a Jericho en este show fue el final del Main Event, cuando están retando él y Sammy Guevara a SIU por el título de parejas. Y en la parte final, Scorpio Sky cubre a Jericho con un roll-up y se lleva la victoria. Aparte, ese small package ¿no? con el que ya ganó también a Pentagon, así que es el. El Small Package de la Muerte de Scorpio Sky. Y ahora... Eh, eso me gusta porque... Por varias las cosas, ¿no? Primero, el hecho de que los campeones de parejas lucen fuertes. Capaces de derrotar al campeón mundial, ¿no? Y lo cual tiene sentido, ¿no? No es como en WWE. Ahora vamos a comparar, ¿no? No me importa. este programa yo hago lo que me da la gana. Estamos... Eh, a veces hay campeones de parejas que sirven en WWE para poner over a un campeón individual, ¿no? Que sale, por ejemplo, Triple H a matar a Paul London y Brian Kendrick, ¿no? Cosas así. En este caso tenemos a los campeones de parejas luciendo fuertes frente al campeón mundial y a Scorpio Sky además que lo han puesto bastante over desde el primer programa en el que salió, desde que tuvo que reemplazar a Daniels también en el torneo, así que se ha esforzado para vendértelo como alguien importante, y además si uno recuerda el día en el que Jericho ganó el título, cuando estaba haciendo la promo en backstage caminando ahí, insultando a la gente antes de hacerlo de la ley del miedo de Bubble se encontró con Scorpio Sky y le dijo, hey, tú nunca vas a tener oportunidad por el título no y seguramente luego de esta derrota Scorpio va a retar por el título en algún programa de Dynamite. Sí, totalmente. Yo leí esta misma situación que no recordaba, creo que, que la leí en un comentario por ahí. Y me pareció de lo más peculiar porque sí que es una gran construcción a, a largo plazo y vemos que ya es algo que está sucediendo en general con todo All Elite Wrestling. Quieren trabajar poco a poco con apariciones o buqueos interesantes. Hechos como que la semana que viene luchen Nick Jackson contra Phoenix. Quieren hacer real que las lesiones de una semana para otra no puedas regresar, ¿no? Te atacan y queda súper mal y la semana siguiente ya vuelves. Pues no, realmente si estás eh, lesionado, pues tardas un tiempo, ¿no? En recuperarte o por lo menos no te dan el alta médica. Pues cosas así es similar, ¿no? Tú quieres trabajar en hacer fuerte a un equipo, a un luchador que, por ejemplo, Frankie Casarian y Daniels. La gente, yo creo que les conocen a nivel mainstream ya no solo por la época de TNA o de Ring of Honor, sino porque son estrellas pues de hace mucho, mucho tiempo. Y Scorpio Sky, pese o a que con ese y yo lleva ya muchos años, sigue siendo como una parte que mucha gente, yo creo que no acaba de conectar con él o de conocerle, o que lo ven como alguien añadido un poco con silicona. Y sin embargo, esto, desde cuando atacó Pentagona a Daniels, que por cierto, pues, esa storyline la, la estoy esperando ya con, con muchas ansias, se le ve como alguien interesante y a lo mejor de cara a un futuro. Con Daniels y Cazarian, ya en sus últimos momentos de carrera, posiblemente como pareja, que Scorpius Kai en algún momento tiene que dar ese salto individual. Y creo que este final del, del show fue muy bueno porque fue justicia divina. Que fuera Scorpius Kai el primero que hiciera alpina a Chris Jericho después de que fuera justo al que le dijera que nunca podría retar a su título. Me pareció increíble y, y con Jericho volviéndose la, la, lo, loco, me parece. Una manera muy buena también de acabar el LoL porque el Dynamite, porque estamos ya acostumbrados a estos finales, que son muy buenos también, pero que son muy TNA, de acabar con un Mega Brawl, pero otro final así me parece mucho más adecuado y creo que también le viene bien a, a Jericho para verse como alguien súper indestructible y que puede tener sus puntos bajos. Aunque sea ganando con un paquetito Scorpio Sky, me parece estupendo. Claro, y aparte vendiéndote lo importante que es para Jericho el que ha perdido su récord invicto, ¿no? Que... Eh, uh -huh. De lo, lo, que, lo, lo que lo molesta, aparte, venderte que la victoria ha sido importante para Scorpio Sky, ¿no? Con esa, con esa rabieta luego. Así que sí, eso también creo que aporta. Y bueno, ya hablabas del Nick, Nick Jackson contra Fénix, que va a ser un combatazo así, poca broma. Sin esforzarse, casi pueden sacar un combatazo el, ellos dos. Uh -huh. Y también próxima semana. Darby Allen contra Josh Moxley, ¿no? Esperando que ninguno de los dos muera. <laughs> Son posiblemente dos de estos luchadores que, que se notan una aura diferente también con ellos. Y. Esto ocurre con tantos luchadores de Dynamite que cada semana a ver el programa te esperas algo diferente que no sabes qué puede pasar. Tienes esto toque es imprevisible que, que mola un montón, ya no solo porque no está bien definido todavía qué se espera de cada luchador y ahora este push que, que viene para Darby Allen, espero que no sea como para poner el anzuelo de cara a otra gran rivalidad de John Moxley o que vuelva Omega y acaben teniendo un, tercer comb bueno, un segundo combate. Yo espero que con Darby trabajen bien porque el tipo es increíble. También tenía esa esperanza con Jimmy Havoc, pero después de lo que pasó en el cumple de Tony Shabone, pues oh. eh, tengo mis dudas. Pero Darby es un tipo increíble que realmente le puede sacar combatazos. Lo vimos con Jericho, que fue increíble. Lo vimos en la triple amenaza con Havoc y Yanela. Es un puto suicida. Es que, de verdad, ese tío eh, no tiene cariño por sí mismo. La parte buena es que si muere, Priscilla Kelly quedaría soltera. Y yo ahí entro, entro corriendo y, y ahí tengo yo mi, mi, pequeño, mi pequeño hueco. Pero ahora, en serio, me parece un tipo fenomenal en ring. Y creo que, que sería estupendo una gran rivalidad entre los dos a volverse loco. Que aunque salga victoriosa la rivalidad, porque tendría más sentido, John Moxley que deje en un gran puesto a, a Darby Allen. Sí, y ya se ha visto que ha funcionado bastante bien Darby Allin con lo over que está con el público y todo, así que creo que eso es algo que también bueno de Dynamite ahora, ¿no? Que tú ves el show y te das cuenta de cómo ha funcionado el programa para poner over a la gente como Darby Allin, como Marco Stone, Jungle Boy, ¿no? Que tal vez eran gente que no era muy conocida, pero ahora cuando aparecen ahí el público reacciona porque ya los conoce. Así que por ese lado puedes decir que está funcionando, ¿no? Un mes y medio de programa está avanzando bien. Sí, está funcionando muy, muy bien. Se ve que se conecta con gente que no estaban acostumbrados a ver, porque, yo qué sé, Hangman Page ya era conocido dentro de The Elite, por ejemplo, pese a que no era de las grandes esferas, o algún otro luchador, pero cuando ves el regreso de Luchasaurus y todo el mundo aplaudiendo y de pie, eso es increíble. O lo bien que conecta a Río como, como una gran underdog, que me parece una campeona estupenda de primeras. Es evidente que las grandes estrellas van a ser... Pues gente como los Bucks o gente como no, Pentagon y, y, y Phoenix. Hablando de eso, ahora que mencionas a los Jungbox, uh -huh. algo que me parece que. Algo que debería mejorar tal vez Dynamite es que. Por el hecho de que los Box, eh, Kenny y Cody, son la gente que está a cargo del buqueo y todo eso. A veces ellos mismos, por la, la posible respuesta de la gente, ¿no? De decir, ah, si nos volvemos campeones nosotros, seguramente nos van a buchear, o van a decir, oh, mira, esta gente que está buqueando para ponerse over a sí mismos, ¿no? Pero también creo que es importante que los Bucks se cuiden un poco más, ¿no? Porque están perdiendo bastante. Sí. Incluso en el Brawl de esta semana, luego de que les ganaron el domingo en el Pay-Per-View, otra vez eh, pa Proud and Powerful les ganaron en el Brawl. Sí, sí. La verdad es que en ese sentido se, se tienen que cuidar más, pero yo pienso que también funciona bien porque no están perdiendo contra todo el mundo, sino contra aquellos que quieren hacer realmente estrellas de la empresa. La primera derrota de un Bucks fue con Private Party, que se enfrentaron justo contra Santana y Ortiz, que es como las otras estrellas, que obviamente son posiblemente discutiendo de mano a mano con Jukebox, la mejor pareja del mundo. Entonces me parece estupendo cómo lo están trabajando. A Cody que viene con un alto estatus, lo mismo, de si pierde con Jericho para dejar por encima todavía el campeonato mundial. Y ahora a MGF, que es lo que realmente quieren trabajar con ello. Y Kenny Omega con Moxley porque son las dos grandes estrellas. No están perdidos con cualquiera, así que me parece bien. Y además creo que se está trabajando muy bien, sobre todo la gente desconocida que decíamos. Porque un best friend los conoces más y, y, bueno, puedes tardar más en trabajar con ellos. Pero unos Private Party, por ejemplo, que es toda una novedad, es increíble lo bien que han conectado con el público. Uh -huh. Y a mí me parece, ahora comparando de nuevo, ¿no? que también recuerdo que en Inbox hicieron el chiste ¿no? de cómo se llaman eh, Street Profits. <laughs> w son Private Party, que son el mismo gimmick y todo, pero yo creo que Street Profits son un mejor equipo. Sí, sí. Pero Private Party está más over. Porque los han tratado sí. mucho mejor en, en Dynamite que a, a los Street Profits en el roster principal. Me, me pasa absolutamente lo mismo. Porque nunca me acuerdo de, de los nombres ni siquiera los de Play that Party. Isaiah. No me acuerdo del apellido. Y Mark Quinn. O sea, no, no me acuerdo de los nombres, sinceramente. Pero los dos me parecen muy buenos y conectas. Y, y cómo Lucen in Ring. Pero sin embargo, los Street Profits son muy buenos. Son muy, muy buenos. Y, y Monteford es un espectáculo. Mm. Y, y aunque. Angelo Dawkins esté por debajo de él en todos los aspectos, conectan bien y la verdad es que esos momentos que tienen divertidos son muy buenos y la verdad es que es de estos equipos que si trabajan bien pues, pues pueden desarrollar un, un gran tag team. Pero ¿qué ocurre? Que la división por parejas WWE es espectacular. Tienes equipos como The King Riders, The OC, The Revival, The New Day, Street Profits, pero no saben trabajar con ellos. Trabajan fatal. O sea, están desperdiciados sin grandes rivalidades, con cambios de título absurdos. Eh, combates por ser aspirantes a títulos que ni siquiera acaban desarrollándose y sin embargo todas las parejas de, de Dynamite y de All Elite Wrestling más bien dicho están súper bien llevadas desde Angélico y a que creo que es la que más derrotas tiene están siendo súper bien llevados, de Dark Order que no estaban conectando del todo siguen trabajando con ellos, la explosión que ha sido tener a Jurassic Express a Private Party y a SEU ha sido increíble y luego las tres mejores parejas, ¿no? Que ya con ese estatus que tienen de ser los John Bowes, eh, Lucha Brothers y el LAX, es que es increíble la diferencia que hay en cómo se tratan a las parejas. Hace, creo que fue dos o tres semanas, el capítulo de Dynamite se compuso casi todo de combates por parejas y todos fueron alucinantes. Uh -huh. Y para tener un combate entretenido en Raw o SmackDown por parejas es muy difícil. Y no me acuerdo quién lo comentaba el otro día, leí la noticia. Eh, ¿Quién era? Corey Graves creo que decía... Que los Viking Riders es una de las mejores parejas del mundo y las tienen súper mal Y es verdad, porque yo ya no quiero ver más squashes de Viking Riders. Pero es que tampoco me voy a creer ningún combate con cualquier otra pareja porque no está bien llevada. Si tú a Zack Rider y Kurt Hawkins, por ejemplo, les hubieras tratado un poco mejor o bien, o al haber hecho algo cuando hubieran ganado los títulos, lucirían bien. Pero si no tenemos a un montón de parejas que, que no aportan realmente nada. Otra cosa más, lo último para mencionar de AEW sería... Que hicieron otro Adam Page contra Pac. Luego del combate del pay-per-view. No sé por qué, ¿no? Porque el domingo eh, Page ganó, limpio. Y ahora quisieron hacer otro combate, una revancha para que Pac ganara. Un poco de trampa por ahí, ¿no? Lo que sea, pero. Básicamente para. Me imagino que la idea es que Pac es el que va a salir de esta rivalidad para hacer algo más. Y Hammond no tanto. Y por eso querían que Pac eh, luciera mejor. Al terminar la uh -huh. rivalidad, no sé. A mí se me está haciendo un poco larga esta rivalidad, pero como hemos visto que están trabajando a, a largo plazo, ya sabemos que, que de aquí va a salir algo interesante. El hecho de que vuelva a, a ganar Pac es porque, como tú dices, posiblemente quieran darle un, un yo qué sé, aspirar al título de, de, de Jericho, porque Pac ahora mismo se encuentra en un momento extraño, ¿no? Porque es Gil, pero tampoco es ángel como Jericho, ¿no? Está como en su propio mundo, porque realmente The Bastard es así, es su personaje, es un outsider, que no tiene alianzas con uno ni con otros, todos son sus enemigos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no se moja. Y, y aparte es una persona que hay que cuidar porque ya lo vimos en, en WWE, que es en los cruceros, fue el motivo por el que los cruceros se pusieran en el mapa de nuevo. Luego, lo poco que hemos visto de él fuera, o dentro del mainstream, por decirlo de alguna manera, ya fuera de... De. Ah, no, ¿en qué empresa estaba? Reslewan One? No, estaba en Dragon Gate. Ajá, sí. Sí, pues lo, lo que hemos visto fuera de ahí, porque yo de ahí creo que lo he visto contra Flamitka y contra dos o tres más, también ha sido interesante, pero aquí tiene que explotar del todo, lo tiene que explotar como un main eventer y callar la boca a, a todos aquellos que dentro de WWE no, no le veían en esa posición. Yo creo que quieren trabajar con ello, pero faltan top faces y, y de manera individual. Creo que con MJ podrían haber trabajado con ello, pero la decisión de hacerle heel obviamente, es mucho más acertada, ya que es un gran heel. Pero, ¿qué top faces tenemos? Cody, Page y Omega. Trabajar con Darby Allen, como comentábamos, o con Luchasaurus incluso en individual, uh -huh. Joey Anela. Es importante para construir a grandes luchadores que se puedan enfrentar también a los que ya tienen un gran estatus trabajado. Tenemos la próxima semana ya, el fin de semana de Survivor Series con Takeover Wargames primero. Y es raro porque uno ve la construcción para Wargames, ¿no? En, en los NXT. Tenemos el equipo de Shayna Baszler contra el equipo de Rhea Ripley, ¿no? Pero en SmackDown aparecen Shayna y Dakota Kai además, ¿no? Que son como las super enemigas y están trabajando juntas porque, ah, NXT, ¿no? Así que eso es raro. Y es un sábado y un domingo, ¿no? Mientras mi vecino sigue martillando de Río. Eh, <laughs> así que eso es raro de ver. Pero bueno, eh, concentrándonos en lo que sería solo Wargames por ahora... Tenemos ya los equipos. Por un lado, Ria Ripley, Candice LeRae, Tigan Nox, Mia Jim. Por el otro, Shayna Baszler, Shirai, Bianca Belair y Kylie Ray. Y hubo un combate esta semana, de escaleras, con Io Shirai contra Mia Jim para ver quién ganaba la ventaja, que claramente tenía que ser las hills Y ya a ver el combate, ¿viste cómo le explotó la cara a la pobre Mia Jim? Madre mía. Es que qué patadón. Es que luce impresionante ese momento. Es que ya de por sí. Las dos tienen esos looks de, de, de tía mala que mueran un montón porque esas fish o esas gil realmente lucen como como personas que, que dan miedo. Posiblemente Yoshirai, desde la entrada de Poppy, me da miedo, o sea, pero a nivel me la cruzo por la calle y digo, Dios, viene de la yakuza y, y me voy corriendo. Pero Mia Jim también con ese rollito, pues, de Randes y Homicidal o que que al final es el que ella también ha ido desarrollando un poco en las indies, pero que podríamos a lo mejor encajar más a Ibelis o a Mercedes Martínez, también le queda muy bien y, y el combate de escaleras fue súper interesante y obviamente iba a ganar la GIL como en todos los Wargames, pero fue un gran, gran combate. Este modelo de NXT que cada semana te pone combates súper interesantes, con títulos, con estipulaciones importantes. Se hace ver como pequeños takeovers cada uno, uh -huh. que no sé hasta cuándo durará esto, que, que es peligroso este tipo de no porque... ¿no? porque su idea es, vamos a dar grandes combates todas las semanas como para competir con el otro programa, pero el otro programa es mejor porque, si bien no tiene combates tan buenos como en NXT, tiene un show más sólido porque tiene segmentos y personajes y promos, no más que solo combates. Uh -huh. Claro. Es que... Yo no sé muy bien la intención que tienen a largo plazo, pero por ejemplo hay estrellas que en NXT no van a estar para siempre, porque además también se ve como algo que, que pienso que deberían ya dar un salto al roster principal, porque al fin y al cabo, aunque o Ciampa diga que es el main roster, obviamente donde está la audiencia, donde está el dinero, donde están las grandes cosas de WWE, están en y SmackDown. Yo no sé cuánto tiempo más va a estar Gargano y Ciampa en NXT, por ejemplo, que son pues, posiblemente las dos grandes superestrellas de la historia de NXT, pero no sé hasta cuándo puede funcionar esto creo que hay un overbooking tremendo de gente en NXT que cada semana nos cuelan combates como si fuera un pay-per-view es que llegará un momento que los takeovers acabarán siendo WrestleMania de largos y espero que eso no siga funcionando así y es que además también tienen NXT eh, UK y si llega NXT Japan me, me agobia un poco la situación que hay con, con NXT ahora mismo pero de momento está funcionando bastante bien Cómo están haciendo la, la historia junto a Raúl y SmackDown para su Series, pero también es el paradigma de qué ocurrirá después, porque ahora pueden sacar a mucha gente por medio, tienen un Wargames, bueno, tienen dos War Games, tienen además los luchadores por los títulos, tienen, o sea, pueden tener a mucha gente en juego, ¿no? Pero una vez acabe esto, ¿qué serán? Carteleras de 10 combates, porque no da para tanto. Hemos hablado ya de un combate de escaleras y también de cómo NXT rellena sus shows con grandes combates. Y para la próxima semana tenemos otro, que es Adam Cole contra Dominic Dijakovic, también en escaleras, igual por la ventaja en los Wargames. Eh, yo creo que Dominic Dijakovic es una de estas superestrellas que realmente pueden llegar a ser alguien importante. Yo recuerdo hace ya tres años, creo, en un Final Battle, que creo que fue uno de los últimos combates de Dayak en Ring of Honor. Que dije, Dios, es que este tipo, si, si le dejan, puede llegar a ser el campeón mundial de Ring of Honor en, en menos de un año. Y bueno, acabó firmando por WWE y se fue postergando su debut, su debut hasta que ahora se le ve como alguien realmente impresionante, que ha tenido combatazos con Keith Lee, con Keith Lee Roderick Strong en la Triple Amenaza. Y ahora pienso que realmente puede marcar un factor decisivo. Es verdad que estamos en un momento que, como decía, hay tantos luchadores que entre Keith Lee, Riddle, eh, el propio Dayak, hay tantos luchadores. Dentro de esa esfera de grandes wrestlers que vienen de las indies y ahora forman parte de NXT, que cuesta destacar ahí, pero creo que, que Dayak tiene algo diferente, tiene esa aura de luchador muy grande. Y el combate contra Adam Cole en la Dermatch seguramente sea increíble y supere las cuatro estrellas con mucha facilidad, y espero que sepan trabajar con él y, a lo mejor, incluso como futuro aspirante al título de, de Adam Cole, aunque veo más evidente a Matt Riddle. Pero claro, él también está ahora en la rivalidad con con valor y que si sale mal parado eh, de, con una derrota, que será casi evidente, a no ser que aparezca Gargano por ahí, no sé si irá al título mundial. Pero bueno, es que estos son todas especulaciones porque también, de nuevo, hay que subir a luchadores al roster principal, no los vas a dejar siempre en NXT. Me imagino que no es la intención, pero de Jakovic es un luchador tremendo creo que Adam Cole es la gran estrella de WWE. no digo solo de NXT sino de toda la empresa oh. así que coma, es que es increíble no, y aparte así como hemos hablado de MJF más temprano Adam Cole también él llega a SmackDown no de un día para otro a luchar con Daniel Bryan en el main event y es el escenario más grande en el que ha estado en su carrera no porque ha estado sí en el Tokyo Dome y lo que quieras pero estamos hablando de televisión nacional SmackDown main event con Daniel Bryan no y uno podría pensar que se pondría un poco nervioso, ¿no? Pero sale ahí toda una estrella, ¿no? Se come el sí. escenario, hace un combatazo con Brian, gana limpio. Igual en Raw con Cerrone, que no fue un gran un combate tan bueno, y hubo un final raro. Eh, pero de todos modos, ha estado ahí. Lo que no me molesta de esta construcción hacia su largo series es que no le han dado espacio para hacer promos, porque con sí. eso ya se ganaría el público completamente. Pero ha, ha lucido muy bien. Y se nota que pues, Triple H y Shawn Michaels lo tienen en alta estima como su campeón de NXT. Sí, totalmente. O sea, creo que ha llegado en un gran momento para NXT eh, la guerra entre marcas, porque Adam Cole es perfecto para luchar. Como decías, el combate contra Brian fue impresionante y el combate contra Rollins no fue tan bueno pero, pero fue interesante para ver cómo ponían al tipo más importante de Raw contra, uy, posiblemente de la empresa ahora mismo, eh, contra Adam Cole y, y seguramente Cole tiene por lo menos en, en mi depositada toda la esperanza de que acabe siendo también uno de, de los luchadores más importantes de, de la empresa y lo que me jode es lo que tú dices que tío Adam Cool no ha tenido tiempo para hacer una promo o sea Ina tampoco que Signa pues tendrá un micro horrible pero yo qué sé yo quiero ver algo interesante de no pero o al sea, menos le dieron esa entrevista con Becky Lynch cara a cara no ya sí sí eso es verdad pero yo qué sé ni en NXT cuando le ataca a Bailey por favor en NXT se están centrando tanto en que la lucha de The War Games y por otro lado el de las chicas de rosters que tiene que salir eh, Rhea Ripley por Twitter para explicarnos el por qué atacan eh, juntas en SmackDown. Y es como, joder, es que tiene razón de que están desarrollándolo tan mal que nos lo tienen que justificar por Twitter. Y, y gente no sé si ajena visto, No sé si has visto eh, SmackDown cuando sale Shayna Y con todo respeto para Sasha Banks, ¿no? Pero Sasha Banks es un palito, pues, al lado de Shayna ¿no? Pero le da un <laughs> golpe por la espalda, un golpe nada más, y Shayna cae noqueada como si fuera un referee, ¿no? Sí, sí. En NXT pasa lo mismo cuando le ataca al final Bailey. Y Ajá. es como... Mm. quieren hacernos creíble eso y que Shayna al final acaba siendo una gran luchadora pero que a lo mejor obviamente no está a la altura de las de Raw Smackdown pero tío es que Shayna Weisler es que si ves NXT y por lo tanto tienes que entender su estatus de cara a su mejor series no tiene sentido que, que caiga tan rápido es como si ahora Lesnar es el campeón universal pero y, o sea el campeón de la WWE y Adam Cole llega y, y con yo que sé un ataque ya le tumba pues no porque sabemos que que es un tipo que ganó en 10 segundos acampando el WWE, que Rey Misterio tiene que matarle a palos de hierro. Pero es que oh, me falla ese buqueo. Creo que Swainboro Series tiene una de las carteleras más interesantes. Ya no te voy a decir del año, sino en años. Que, que la parte mala es cómo lo están construyendo. Porque acaba siendo. Aparecen Imperium y atacan a Rollins. Aparecen un Disputidera y atacan a no sé quién atacan a Seina, Sheina ataca a las chicas y así todo el rato. Y yo creo que podrían haberlo construido un poco mejor y luego otros combates que ni siquiera han construido como el Strong contra Styles contra eh, Nakamura. Hay que decirlo bien, es el King of Strong Styles contra Strong contra Styles. Sí, exactamente. Me habría gustado que estuviera Corbin y ese sería King contra Strong <laughs> contra Styles <laughs> y sería perfecto para mí. En cuanto a Wargames, ahora tenemos un combate individual de más riddle contra Finn Valor, así que el Wargames ha quedado como Undisputed era, contra el equipo de Tomaso Champa, Keith Lee, Dominic Tayakovic y alguien más por determinar, que no va a ser Johnny Gargano porque está lesionado. Así que mm -hmm. ¿quién podría ser? ¿Sería tal vez Isaiah Scott? Que lo están pusheando un poco. Sí, esta semana se llevó una victoria muy interesante contra. No me acuerdo el nombre que le han puesto. A no, Jonah right. Rock. Eso es, Bronson Reed. Y, y claro, es interesante porque él mismo en Twitter también dice: ¿Queréis un cuarto miembro? Yo soy el cuarto miembro. Y seguramente acabe, acabe siendo él. Pero luego está también la opción de ver. and Dream, que no tengo muy claro cuándo regresará de la lesión. Pero claro, obviamente. Es una de que de las a las él teorías. lo atacaron a de él, así que tendría sentido. Claro, es una de las personas más importantes de NXT y ahora tienen todo, pues, todos los ojos puestos sobre la marca y que ellos eh, fueron los que atacaron a, a Dream. Entonces. El que más sentido tiene es él. Luego, Isaiah Scott, por también la posición en la que está. Y si no, es que no lo sé, porque imagino que también habrá un Damián Priest contra Piet Dan en, en Takeover, entonces también descartamos a Dan. Pensando sin grandes estrellas, son los dos que más me cuadran, pero no sé por dónde me puede, me puede venir el XT, porque, por ejemplo, no me imaginaba Kaylee Ray para la lucha de, de mujeres, que a lo mejor pues, aparece. Eh, yo qué no sé, Trent Seven o aparece Tyler hmm. Y bueno, el combate, el gran combate esta semana en NXT Fue por el título Cruiserweight Leo Rush contra Angel Garza Que fue increíble, ¿no? La gente muy metida, aparte muy Ay, a favor de... A pesar de que Angel Garza es heel La gente pues lo ama, ¿no? Porque es muy carismático, es genial Y al final pierde Hay un final un poco raro con las cuerdas ahí Una, una forma de justificar que perdió, pero... Está, está claro que tienen algo con Daniel Garza, ¿no? Y como siempre, uh -huh. es un miedo que va a llegar su Principal y lo arruinen. Que sea otro Humberto <laughs> Carrillo, ¿no? Pero mientras está en NXT, yo pienso que puede sacarle mucho provecho a, a Ángel Garza. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que en el propio combate vemos como Ángel Garza ya, ya sabían que iba a conectar tanto por el, con el público, porque las otras semanas ya ha conectado esos spots quitándose los pantalones, pues, pues conectan. Y creo que su manera de ser así, un tipo, un bravucón, ¿no? Español, por cierto o latino, mejor dicho, de pues quitarse los pantalones delante de la mujer de Leo Ras, eh, la, lo excéntrico que es, pero no un excéntrico a lo MGF, sino a los sexy, ¿no? A lo, no sé, es un tipo, me recuerda a Antonio Banderas, por, por, por alguna razón. Pues es, es algo así. Y yo creo que eso, obviamente, tú conectas y te gusta y te cae bien. Y en el propio combate, esto se desarrolla de, de ser un heel a hacerlo porque me gusta. Y sé si con que le gusta al público, pues, pues yo también me voy a gustarme hacia, hacia ellos. Y obviamente, el final con, con los pies puestos debajo, que acaba siendo un final así un poco sucio, porque obviamente tendría que haber parado la cuenta el referee, da a entender que a lo mejor Garza acaba siendo face y, y tiene mucho sentido porque la conexión con el público es muy buena. Y Leo Ras, yo creo que como Gil, pega muchísimo más. Sería extraño otro cambio otra vez de faceta, pero, pero bueno, yo creo que, que Leo Ras es un tipo que, que en el micro, y por lo asqueroso que es el gilipollas, pues me, me pega bastante de Gil. O sea, yo si tengo que abuchar a uno, será obviamente a Leo Ras. Y, y creo que con Garza también tienen puestas bastantes esperanzas. Me gusta que el roster de 205 Life vaya a pasar a luchar en el full sale, que esta semana, no sé, porque aún no ha sido así y la semana pasada tampoco pero espero que sea pronto, porque así esta gente que también aparece en NXT sabe conectar con la de 205 Live y viceversa, y podremos tener pues un roster pues, de lo más variado con la gente de NXT 205 Live, gente como Garza, como Humberto Carrillo, Oni Lorcan, no sé si, qué acabará pasando con él, pero es gente que, que conectan y son muy buenos, y dentro de NXT podrían no solo formar parte del roster de 205 Live, sino tener rivalidades con otra gente del, del roster de la marca amarilla. Antes de pasar a lo siguiente, no sé si te llegó alguna pregunta de inbox para contestar o, o pasamos a otro tema. Sí, tengo como un montón, de hecho. <laughs> a ver, busca una que te parezca buena y la, la respondemos. Vale, eh, tengo por aquí tanto preguntas de All Elite Wrestling, de Ring of Honor, de New Japan, más de All Elite. La más bizarra eh... que cuentes para la temática del programa. Ah, pues la primera pregunta es Nicolás Pierre, procedencia del jardín de mi casa ¿Algún día encontraré el amor? ¿Qué opinas, oh, Alessandro? Yo creo que, mira Lo pongo así, y él lo escribí en Twitter, ¿no? Si en Punk Ha vuelto a asociarse <laughs> con WWE Después de años, ¿no? Y todo lo que se han dicho Las demandas de por medio y todo lo demás Nada es imposible, o sea, el amor va a llegar Para todos, para todos está ahí Así que yo digo que acá nuestro amigo Nicolás, desde el jardín de su casa Que puede tener, puede tener esperanza Yo creo que va a llegar Mm. Es que lo de Cien Punk ha sido algo de estas cosas tan inesperadas, pero es como cuando vuelve tu ex a tu vida y tú tienes la esperanza de que vuelva contigo, pero es para formar parte de tu grupo de amigos, porque ah. en, en realidad Cien Punk ha firmado con Fox y Fox, pues, es parte de las alianzas que tiene WWE, pero no es tu pareja, o sea, no, no va a luchar contigo. Así que ah, ah, yo sigo algo reacio ante ese futuro amor que, que se espera entre punk y la W, pero también te digo que donde hubo fuego siempre hay cenizas. Claro, sí, sí, sí. Así que yo, vale, yo, yo tengo... respondo esta pregunta de manera sí. positiva. Dale. Yo así estoy un poco rayado con, con lo del amor, uh. eh, pero... Yo... Porque claro, ¿y si encuentras el amor, pero no es de la manera que tú buscas? Ay, eso es duro, eso es duro. Tenemos que hablar en arras de corazón, porque también sabemos novedades por otros lados. Guiño, uh -huh. guiño, codazo, codazo. Yo te puedo decir, <laughs> es que, no, sí, uh -huh. haciendo hype, no, para el programa, porque se viene caliente, no. Yo, yo he estado hablando ya con la gente, no, con Fede, con otras personas. Parece que se viene caliente la arras de corazón, no. Ya quedan unos cuantos meses hasta febrero. Yo te puedo decir, no, hoy, qué fecha estamos, día 17 de noviembre que es un día fundamental para Arras de Corazón. Ya les contaré con más detalles después. Oh, mamá. Por lo que sé, va a ser posiblemente uno de los Arras de Corazón con más contenido y estamos a noviembre y faltan fechas muy importantes como es una noche vieja bien borrachos. Eso, eso siempre <laughs> es buen material para Arras de Corazón y, y demás. Así que hay esperanzas en un gran programa. Y si quieres, te, te paso otra pregunta y tengo una que, que la estoy leyendo así por encima. Y, y. hay como una parte que entiendo. Y otra parte como más de wrestling. Pero si quieres, te comento una, que es como de estas entretenidas de elegir, ¿sabes? De no responder una pregunta tal cual, sino de hacer nuestros buqueos. ¿Te apetece? Mm. Dale. Vale, pues de Will Osprey, de marca blanca, procedencia Leeds, Inglaterra, dice: Hola Capu, así que desde su parte digo, ¡Hola! Y hola Carlos, y también dice hola Alessandro, que me lo he inventado yo, de parte de vuestro mayor fan de tierras británicas. ¿Qué tal estáis? Hoy quería proponeros que os imaginéis que dirigís vuestra propia empresa y elijáis entre estos luchadores un estelarista, un midcard y un Jover. Estos son los tríos de luchadores. Así que el primero que nos propone son pues, las tres estrellas de Impact Wrestling. Tessa Blanchard, Sami Callihan y Brian Cage. ¿Quién estelarista, quién midcard y quién Ah, uh, Brian Cage, estelarista, Tessa Blanchard, midcard y Sammy Callihan, Jover. ¿Oh, en serio, me dejas a Tessa sin ser la estrella? Es uh -huh. que Tessa, yo creo que, o sea, es una muy buena luchadora. Se puede utilizar en varias posiciones, me parece. Pero veo, veo yo a Brian Cage como el que tiene el potencial para estar ahí al frente. Pues será porque ya lo veo como campeón, ¿no? De Impact. Uh -huh. Pero no sé. Por eso tengo a, a Tessa en el medio. Pero bien podría ser Tessa adelante y Brian Cage al medio, así que sí. Uh -huh. Acá, Lija, lo dejas atrás del todo. Es que Calihan creo que está testaje. ahí. Eh, eh, está, eh, puede cumplir su función poniendo over a otra gente. Así que yo lo ¿Dónde? usaría así. Si, tengo, si, esas mis, si esas son mis opciones, Calihan está ahí para poner over a otros. Yo es que realmente pienso en cómo ha sido el año en Impact y pienso que justamente Calihan ha hecho las dos mejores rivalidades del año y han sido con Tessa y con Cage. Así que es, es, es duro de elegir. Yo lo he visto en una tesitura donde los tres para mí son estelaristas. Pues, porque Calihan es un tipo que tampoco me cae bien, pero es que ha aportado tanto a Impact, pero tantísimo. Que es que yo creo que es posiblemente top 5 del año en general. Calihan lleva un año excelente, con unas historias supercurradas de estas que están cocinadas con un gusto y un cariño. Y dices, joder, ¿cuánto ha aportado Calihan? Kate ha sido un campeón excelente y, y sigue siéndolo. Y Tessa para mí está llevada a ser la, la mujer que, que domine, como fue el año pasado de Becky pero que domine el mundo del mainstream entre hombres. Entonces, tengo esa duda y yo creo que dejaría. A, a Tessa como main eventer, porque tengo ahí ese, esa intención y la pondría como cara de la empresa. Pondría a, a Brian Cage de, de Midcar, porque creo que es muy bueno y, y no habría que aprovecharle. Y también Calihan de llover porque creo que hasta de Jover le sacaría una gran historia al mayor Jover de todos. O sea, ya puede estar James Ellsworth, que, que Calihan le saca un historión. Pero también te digo que podría poner a cualquiera de main eventer. Uh -huh. Lo que pasa es que yo lo veo así como Vince y digo. Ah, no puede ser Samicali nuestro a nuestra cara de la empresa, ¿no? Tiene que ser Brian Cage. Mira, mira cómo está formado ese tipo, ¿no? Y por eso, <laughs> para llevarlo a los medios, ¿no? Para llevarlo a los programas, a los programas matutinos, ¿no? A que salga ahí sin camiseta. Claro, evidentemente. Y que luego pase a hacer películas, es que tiene sentido. El siguiente trío que nos ponen es Hangman Page, Cody, yo no se esperaría a que Omega, pero dice Marty Squirrel. Uh. Por cómo están las cosas, Cody es el main eventer. Ah, Marty y <laughs> Hammond Page. Ah. Es duro, es duro, es duro, eh. Ya te habías olvidado de cómo era esto, eh. Ah. Voy a poner a. Voy a poner a Hammond de Mid Carter. Oh. Y voy a poner a, a Marty Skrull al final. Porque al igual que como en tu caso, hablando de Sami Callihan, creo que Marty es capaz de sacar cualquier cosa, sacarle oro o cualquier cosa que le tires. Así que por eso pienso que. Así lo tengas ahí abajo, puede hacer grandes cosas con lo poco que le des. Ajá. Yo aquí voy a estar bastante diferente, tí, yo a ti, porque ya Marty Score lo voy a poner de main eventer. Ajá. Creo que el hecho de que siempre ha estado con esa tirada floja de me voy, no, a NXT, a All Elite, me quedo en Ring of Honor, nunca le han podido dar este push al main event que ahora debería haber tenido en, en Ring of Honor de cara a Final Battle. Y creo que Marty es muy bueno y que realmente... Habría sido una gran, gran estrella en All Elite y en NXT y en todo. Su personaje es increíble y, y sus combates contra Will Ospreay son de los favoritos que he tenido en mi vida. He leído que ha sido el primer año desde 2013 que no, han enfrenta, no se han enfrentado en combate individual Osprey contra Skrull, lo cual me parece muy triste porque siempre, cada año han salido superando. Y yo le pondría de Main eventia. Luego pondría a Cody de, de Midcard porque es que tiene tanta carisma al tío que es que es muy bueno y, y llama mucha atención, pero en ring pese a que, obviamente, la diferencia también de cómo se siente en ring ahora como cómo se sentía antes, ha mejorado muchísimo. Seguramente es porque se siente más cómodo al buquearse en los combates, las rivalidades, saber qué es lo que va a venir, pues se siente muy cómodo, pero lo dejaría en ese midcard. Hangman Page, pese a que también me gusta y creo que tiene ese aura de, de tipo de main eventer, prefiero a Skrull y no puedo dejar a Cody de Jover, así que ya por... casi por descarte me toca a Hangman Page de Jover. Ajá. Él sí... El siguiente trío. Este también es muy interesante porque son muy parecidos y muy diferentes a la vez. Son las tres estrellas que han salido de 205 live hacia el roster habitual, que son Mustafa Ali, Cedric Alexander y Buddy Murphy. Mm. Ya. Yeah. Ah. Tengo que ver más promos de Buddy Murphy, porque no lo he visto oh. hablar. Eso es cierto. Ah. Uh, así que solo por la referencia que tengo, al no haber visto hablar a Murphy, porque si lo había visto hablar y viera que es bueno en promos, lo podría poner arriba. Yo pondría a Ali arriba, Ali como Main Eventer. Después a Body Murphy como Mid y a Cedric Alexander como Jover A pesar de que Cedric me encanta, es un gran luchador, pero creo que no llega a conectar tanto en personalidad, así que no sé qué tanto provecho se le pueda sacar más allá de que haga grandes combates. Así que con uh -huh. el dolor de mi corazón lo pongo abajo. Body Murphy creo que es genial, así que está en el medio y allí, pues porque lo he visto hacer promos y unas promos muy buenas también a veces, eh, lo tendría arriba. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que haría el mismo top, pero como que voy a poner por encima a Murphy, lo primero, pues por cambiar un poco y, y así destacar y el hecho de que Murphy no, no le hace falta ni siquiera hablar porque conecta tantísimo, o sea, es un tipo... Que, que yo qué sé, la pequeña rivalidad que tuvo con Roman Reigns cuando la historia de Roman contra Rowan y Brian. Que, que ese combate que le sacó fue increíble tanto a Roman como a Daniel. Y creo que es un luchador muy bueno, de que es tan atlético con su altura y su agilidad que, que podría llegar a ser main eventer de verdad. O sea, con Ali también lo creo, pero creo que un Buddy Murphy campeón en cualquier empresa me lo creería. Me falta a lo mejor un poco más de esa dinámica de promos, pero... Las que le he visto, que sobre todo ha sido en vídeo y no ha sido en directo, han sido muy buenas. Me falta verle en directo, como dices, pero pondría a Murphy como Main Eventer. Mustafa Ali también creo que conecta de maravilla, eh, pero lo dejaría como Midcar. Y con Alexander me pasa exactamente lo mismo. Será muy bueno en Ring, pero nunca va a llegar a conectar de otra manera. Y luego, finalmente, nos deja nuestro amigo Will Osprey de marca blanca a las otras tres estrellas de All Elite Kenny Omega, John Moxley y Pac. Ah, no me hagas esto, por favor. <laughs> no a que ver. La otra. Es que imagínate tener que dejar a uno de los tres de Jover. No. Es que no podía. <laughs> a ver. Uh. Yo moxley de mini Kenio Ah. Kenny, me voy a el pack de, y pack de, de, de Jover. Ah, ya está. No voy a disparar oh. nada. <laughs> Pero quieres quitar de encima, ya está, ¿no? Mm. Y es que pondría Omega de Main Eventer porque me parece el tipo más completo que existe en el wrestling ahora mismo. Pese a que Moxley es diferencial, Omega es todo, lo tiene todo. Y yo qué sé, pese a que Tanahashi contra Okada sea como la gran rivalidad que ha puesto en el mapa New Japan después de tantos años, un poco más mediocre, creo que la de Omega contra Okada fue la que derivó en cómo está el estado del wrestling actual. Y, y sin ese Omega controlada no existiría el Elite seguramente, ni Olin ni, ni demás. Así que Omega de Main Eventer. John Moxley de Midcard, pero si está motivado, y, y joder, y pack de Jogger también. <laughs> y bueno, nos deja aquí un saludo y creo que con esta pregunta, de momento tenemos suficiente. Sí, sí, nos ha, nos ha hecho daño Will Osprey, así que dejémoslo por ahí. Uh, hablemos de Jordan Miles, hablando de hacerse mm. daño. <laughs> Uf, A ver, es que... Ese video que soltó, porque ya habíamos visto un poco el, 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 el caso de él, habíamos comentado un poco lo que también en Inbox, no también en el directo y todo. Ahora lo que pasa con él, luego de que ha estado, si uno revisa su Twitter, siempre ahora con esta campaña de defender la... ¿qué, qué, ¿Cómo dice? La raza, la cultura, ¿no? Defender la cultura. Que es básicamente él cargándose de la espalda eh, la representatividad de eh, la raza negra, ¿no? Ahora que le han hecho esto de esta camiseta racista, según él, que puede o no haber sido. Que no, o sea, yo tengo, estoy completamente seguro al 100% de que no fue intencional el hecho de que quieran poner una camiseta así pensando que, ah, sí, mira, que es negro, no vamos a reírnos de él. Habrá sido un uh -huh. error y de pronto habrá sido una camiseta que era fea y pues Miles lo tomó, eh, bueno, ACH lo tomó mal. Y luego de todo lo que ha derivado, ¿no? En lo que ha derivado todo eso que, que partió de esa camiseta. Como que Easy sí hecha se ha puesto a... Como que le ha dado mucha más carga de lo que tenía al empezar. Sí. Y metiéndose con otra gente, con Jay Lizal, ¿no? Y todo lo que ya hemos hablado. Y lo último que hemos visto de él esta semana ha sido el video que lanzó hablando ya de manera muy como desesperado, ¿no? Ya gritando, molestísimo, diciendo que no quiere saber nada más de WWE, que renuncia, que hasta el momento WWE no se ha pronunciado, así que no es que lo hayan dejado oír no quiere saber nada más del nombre Jordan Miles, que es mi nombre de esclavo, dice. Y ahora llámeme ECH. don't forget the super bitch. Y, y básicamente eso, no no quiere saber nada más de WWE, dice que son racistas todos ahí en esa empresa. A, habla de que no odia todo lo que la empresa representa. Así que después de esto, pues hay que ver nada más cómo responde la empresa que yo estando dentro, yo siendo Triple H, siendo alguien que está ahí a cargo de las cosas. Sinceramente, no sabría qué hacer con el caso de ACH. De y más después de lo que han dicho de que podría tener eh, problemas mentales, que no simplemente será, sea una neura, sino que podría estar atravesando por un problema de depresión, de trastorno bipolar, eh, tener TOC. O sea, según he, he leído, eh, ha pasado por. O sea, está pasando por un momento realmente malo en cuanto a su salud mental, que es muy importante. Y en el wrestling nos hemos dado cuenta de que la salud mental ha, Pasado casos como el de Chris Benoit, que, que no darse cuenta, obviamente es algo súper drástico, ¿no? Y lo más alejado, y no voy a decir que, que ahora va ACH a matar a alguien, pero hay que tener muy en cuenta que la salud mental es muy delicada, no se puede jugar con ella, y cualquier minucia puede desembocar en cosas fatalistas. Y el caso de ACH, hay que cogerlo con pinzas porque no sabemos nada, pero obviamente sabemos valorar que es desmesurado el, la reacción que ha tenido, ¿no? Ya desde. Decir tan rápido que renuncia y eso, las lecturas que ha sacado ante ello, llamar a todo el mundo racista, a Jay Liz el racista, es como, perdona chico. O sea, yo creo que en realidad todo esto es una historia de MLW para que sea líder de Injustice, junto a Coto Brasil y Myron Reed y demás, pero. No, pero mira, hablando es que... en serio, yo sinceramente, sí. si ACH, digamos, mañana le dicen, WWE le, le concede la liberación. Uh -huh. ¿Alguien querría trabajar con él o querría contratarlo de inmediato? Decir, ah, mira, ACH, ahora pongámoslo en nuestro show, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Estaban buscando, a ver, en Twitter, porque puso como una lista de los luchadores que se querían enfrentar, obviamente todos, de raza negra. Eh, pero es que, si, si tú ahora entras en el Twitter de ACH, es, es, se ha vuelto loco, pero completamente, ¿eh? Mira, eh, joder, ¿dónde está? Aquí, la lista pone Jonathan Gresham, Darius Lockhart, AJ Gray, eh, que por cierto es muy bueno, ojalá le fiche Impact. Myron Reed y Desmond Xavier. Y puso My Wishlist, Let the Games Begin, Go the Distance. Y Hashtag de For the Culture. Que luego yo pensé, el chico lleva como seis meses en WWE. No, o sea, no, no, ¿cómo ya hace una lista? No, no lleva tanto tiempo fuera. Luego publicó, yo una foto de Big soul eh, Luego publicando vídeos de Nation of Domination. Uno con un título africano de wrestling. Luego, es que. Como muy extraño todo. Yo pienso que se lo está tomando tan a pecho que, que de alguna manera ya cualquier cosa que no haga a favor de luchar con, con gente negra ya hasta el mismo se va a sentir mal, ¿sabes? O sea, chicos, no, no pasa nada, obviamente eh, estamos muy a favor de, de, de lo que piensas y en contra de, del racismo, pero creo que se está pasando bastante en todo caso. Y ahora para contratarle será complicado por la relevancia que tiene, pero también te digo que estamos viviendo en una época de, de sobreinformación y infoxicación, que no paramos de, de recibir inputs y noticias y noticias y nada dura mucho, yo creo que en dos meses o tres ya se nos habrá olvidado esto, empezará a luchar de nuevo en Indies o en MLW o en Beyond o en Revolver o quién sabe dónde y, y se nos olvidará que alguna vez ICH estuvo en W, se llamó Albert Jaddy Jr., pasó a llamarse Jordan Miles y por este desastre acabó renunciando al gran sueño de cada wrestler. Pero bueno, si él piensa que es la mejor opción... Pues adelante, pero también lo dicho, que habría que preguntar por su salud mental, puesto que puede pasar por un periodo muy complicado. Bueno, lo único, no hay que. O sea, el hecho de que parta de algo que puedas justificar, ¿no? Como la idea del racismo y eso, no sirve para poder eh, estar a, a favor de lo que está haciendo o, o que sea como también el justificador de lo que, de lo que ha llegado a hacer, ¿no? De, lo, de la forma en la que está actuando, que me parece que no. No, no viene el caso. Uh -huh. Bueno, pasemos a otros temas, ¿no? Ahora, ya que está, estamos hablando también de la próxima semana con su Rebel Series, un combate importante que ha salido para ese show es Daniel Bryan contra Bray Wyatt por el título de WWE, que ahora es azul, ¿no? Le, que lo cambió de color con magia. Y ahora Bryan, pues. Eh, hizo una buena promo, una muy buena promo con The Miss en Miss TV. Empe empezando diciendo que Miss que TV apesta, ¿no? Que, bueno. Eh, algunos pensarán que es cierto y eh, yo me incluyo, ¿no? Pero la cuestión es que, luego de todo lo que. En esta promo que hizo con, Br con Bray eh, Retándolo por el título Que es raro también la forma en la que lo reta Porque la forma en la que habla Es básicamente siendo Hill, ¿no? Pero va por el título contra The Fiend Que también es Hill Así que veremos qué pasa Y ya hemos hablado de lo de The Fiend, Lo difícil que es ahora Con esos combates con Seth Rollins Venderte la idea de que puede perder O no cómo perdería, ¿no? Luego de que eh, aguanta tantos Curve Stomps en, la, en, la, en el piso de metal y qué sé yo pero yo, yo sé que Brian es un luchador tan bueno y además es un tipo muy inteligente, así que algo llegará a ser para que tengamos un buen combate, ¿no? Así sea con luz roja y lo que, lo que sea con The Fint. Uh -huh. eh, a mí la promo no me gustó, la verdad. O sea, imagino que has visto Joker, ¿no? Claro, sí. Yo creo que intentaron convencernos de que Brian es una especie de Joker. Por el discurso que estaba dando, por. Tú no sabes lo que es mezclar pasión con salud mental. Vayamos al discurso de, de Joker. Yo creo que es bastante metalingüístico. Meta eh, nunca puedes mezclar a alguien que tiene una enfermedad mental con quererle que sea siempre feliz o cosas así. Nunca puedes saber cómo es alguien realmente si no sabes su estabilidad mental. Que se ha convertido sin querer en algo monotemático ahora. Pero es que es una promo que no me acaba de cuadrar tanto. Obviamente el personaje de Brian es un tipo que. Que sufre de, de, de ser una persona pues, muy variable, ¿no? Que de repente tiene prontos, que se vuelve loco. Básicamente, pues, la rivalidad con Kane, con la que todo empezó a irle mejor a Brian, básicamente hablaba sobre esto. Y Brian, eh, y Wyatt, perdón, es un tipo que tiene doble personalidad. Y no solo tiene una doble personalidad, pues, a lo Mick Foley, sino que es mucho más drástica porque se convierte en alguien sobrehumano. Siendo algo parecido también, de nuevo, metalingüístico. Igual son lecturas mías por, por el cine, pero me recuerda a la cinematografía de Shyamalan. A, al personaje de, de Múltiple, y que Ajá. posteriormente hemos visto en Glass. Entonces, yo creo que intentaban como vendernos estas ideas que se han construido en el cine y son relatos validados por la gente, ¿no? Como que hemos dicho, joder, están muy bien hechos. era obviamente, aclamada por la crítica y por los fans, y toda la cinematografía de Shamalan que ha derivado en una muy gran película. Pese a que no me gusten otras de las que ha hecho, eh, Glass es muy buena. Pues han intentado, para mí, jugar esta carta con esta historia. ¿Y qué pasa? Que si yo por lo menos no le diera esta lectura, lo estaría disfrutando más. Porque sabemos que los antecedentes de Brian contra Wyatt son increíbles. Ese combate que tuvieron en Royal Rumble 2014, si no me equivoco, fue la hostia. El momento del Steel Cage con Brian quitándose el traje de los Wyatt creo que es de los momentos más alucinantes que he vivido como fan. Y ahora me, me, me gusta mucho, además, joder, son Brian y Miz, que han tenido unas mejores rivalidades también en WWE, pero no acabé de conectar en ningún momento. Yo, sí, y aparte, apareció, ¿no, ¿No te bueno. pareció que esa promo de, de la parte de la promo de Demis era como que muy impostada? O sea, sí, es Demis, sí, ¿no? Sí. Nuestro, nuestro ganador en cinco años consecutivos, creo, de la Raz de Lona eh, Award de Mejor Promo, sale ahí sí. y habla y es como que está jugando a hacer una promo de wrestling, ¿no? En lugar de, de hacer una promo de verdad, ¿no? Y sobre todo cuando tienes la comparación con las promos que ahora son más eh, orgánicas de AEW. Mesa de Miz hablando pues con ese lenguaje de WWE, ¿no? Y sobre todo al final, ¿no? Luego de que Brian y Bray se han estado gritando cosas raras, ¿no? De, sí, salud mental y qué sé yo, y doble personalidad y todo. Y Miz al final, ahí lo tiene por el título de WWE, su por el título universal, ¿no? Y es tan falso, ¿no? Que me, me molestó bastante de Miz en este segmento. Sí, se le vio a Miz muy falso. Parecía, el, el, de verdad, el personaje de un talk show donde todo estuviera guionizado. Pero que no es la función que tenía que tener Myth TV. Myth TV tiene que ser un segmento donde entrevistes, ¿no? Y que sea pues, un talk show donde quieras sacar algo de provecho. Y aquí, que tenía bastante sentido el modo entrevistador de Myth con su buen micro, como tú dices, veía como algo como muy falso, muy esforzado a ser estilo WWE, cuando se estaba tratando un tema muy humano y además dos personas que se conocen y, y no hemos tenido una promo como las que tenían en Tolkien Smack. Que, que eran estupendas entre ellos dos, así que estoy súper de acuerdo contigo. Y creo que este año de Myth en general le ha dado una bajona de calidad en el micro, porque ya no ha tenido grandes historias ni, ni le ha dado especial tiempo a desarrollar un personaje distinto. Y teniendo además ahora nuevas personas con grandes micros como Cody, MGF, Chiampa, hay grandes, grandes luchadores, eh, Sami Callihan haciendo grandes promos. A Myth se le ha perdido un poco el fuelle y realmente quien, quien hace que este segmento sea realmente bueno es Bray Wyatt. Es que es muy bueno, el tipo conecta tanto y creo que me daba la impresión de que el por el montaje y demás que era en directo Wyatt y cómo sabía aceptar la situación y cómo lo desarrolla es increíble. Quiero ver cómo tratan a, a Wyatt de cara al combate porque como tú dices, Bryan obviamente le va a sacar un, un combatazo por cómo es Bryan y por cómo tenemos unos antecedentes muy buenos, pero... Creo que te, tienen que acabar ya con este Brian, perdón, con este Wyatt que aguante los ocho finishers, las luces rojas, que obviamente le, le da un toque súper diferente a la historia, pero creo que no beneficia a nadie y a largo plazo esto no, no se puede mantener. Hablando de grandes promos como la de Demis, tengo dos ejemplos esa semana en WWE. El primero, no sé si viste la promo de Lana en Raw. No, no he visto el Raw. De hecho, no me acordaba que esta semana hubo, porque como fue grabado en Manchester, lo leí cuando lo grabaron posiblemente a SmackDown, vi que era patético. Leí que por Twitter, que la gente que había estado ahí, que había sido horrible, y ya ni me acordé que había Raw esta semana. Yo te puedo decir que no he visto la promo completa, porque empecé a verla, porque, como saben, ¿no? yo veo en YouTube luego lo, lo que me interesa de Raw, no lo veo entero, porque no, pues ya, ya, no, ya no cuela. Entonces, veo el segmento que está para la promo de Lana, ¿no? Lana sale ahí y dice. empieza a hablar, ¿no? Y la idea de la promo es que va a hacerte un cálculo así terrible, matemático, para explicarte que está embarazada y que el hijo es de Rusev, no de Lashley, ¿no? Porque dice. Sí. Yo empecé a tener sexo con Lashley hace cuatro semanas, que era una cosa así, pero antes de eso yo era solo yo solamente estaba con Rusev, no con nadie más, yo era muy fiel. Y hace un cálculo así, luego cuando se lastima la semana pasada, le llegan al, al doctor, y luego le dicen que está embarazada, y le dicen que ya tiene siete semanas o más, entonces con los cálculos, que aparte se demora muchísimo hacerte el cálculo, que debe explicarlo. <laughs> Scott Steiner. Sí, 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 hace la claro, de Scott Steiner, ¿no? Y al final, todo, según todo lo que dice, el hijo sería de Rusev, no, no de Lange. Entonces, ¿Y esto, al final, ¿a qué lleva? Sí. Al final no sé ni siquiera qué pasa porque hay un brawl porque ni siquiera lo he visto solo luego lo he leído lo escuché por ahí no alguien más que lo comentaba hubo un brawl y al final como que Lana la dice ah era mentira no estoy embarazada <laughs> y, la ¿Sí? y lo, lo mejor del segmento lo mejor del segmento porque eso sí lo vi lo vi en backstage ya que sube viendo los segmentos con porque salieron en... vi también backstage por YouTube no algunas partes porque salieron Adam Cole salió Samoa Joe y también por el tema de si Punk al final por supuesto no entonces vi que hablaron un poco de esto y lo vi porque era justamente, el, el título del video era eh, Esperando que termine la rivalidad ya, por favor, ¿no? Una cosa así Y la cuestión es que comentan esto René Young y la gente que está ahí Y la parte que resaltan que es la mejor de todo el segmento Es que al final, cuando Lashley se va con Lana Y Lana dice, ah, no estoy embarazada Lashley la ve y dice, ah, ¿no que estás embarazada? Ah, qué, qué bueno, ¿no? Y de ahí la abraza, la besa, ¿no? Lashley no sabía el plan Es que yo no sé a dónde va esta rivalidad O sea, es que no lo entiendo Hace ya tiempo que, que he desconectado de, de Raúl, sobre todo, y de las historias que paso. O sea, como tú que dices, no, pues ya veo en, en lo que me interesa en, en vídeos de YouTube. Yo ya ni eso. Veo muy puntual si alguien me dice que vea algo o. En general, cosas sí que veo siempre, ¿no? Del de norte principal. Yo qué sé, todo lo que en el que me a el siempre me lo veo. Pero lo demás es que no avanza. Y esto, no, no lo entiendo. O sea, ¿qué diferencia hay del resto de promos a nivel historia? ¿Cómo ha avanzado? En nada. Y es más patético, quieren dejar a Rusev por los suelos. Y es que me da mucha pena, es que Cory Graves lo dijo también el otro día. Aparte de lo de los Viking Raiders, mencionó es que ojalá que de pronto la rivalidad de Rusev contra Gasly, porque Rusev es muy bueno y no sé qué mierda está pasando con él. Y es que, no sé, pienso que están dándonos un producto de hace quince años, pasado, rancio, aburrido, que no innova y que no lleva a nada. Y está dejando en ridículo a todo el mundo. Y la otra promo que quería mencionar es la. Que también hubo semana pasada una promo así. De nuestro querido King Corbin, ¿no? Hablando de Roman Reigns. Y que hace que en la promo. Mía. La música de Roman la cante un perrito, ¿no? Y saca un perro ahí, una un tipo disfrazado de perro, ¿no? Para que lo acompañe. Que ahora no sé si será personaje nuevo con él siempre o no. Pero vaya promo, o sea. ¿Qué nivel? ¿En qué nivel estamos, no? Uno ve la, las promos de IW con John Moxley, con NBAF, con Chris Jericho, que ahora nos sirven como referencia de las buenas promos que pueden llegar a hacerse en el, en el mundo del wrestling. Cody Rhodes la semana pasada. Y tenemos a Baron Corbin con el perro, ¿no? Y dices, bueno, ¿en qué estamos? Es que todos esperaríamos que eso hubiera sido, pues yo que sé, luego se desvela que debajo del perro Roman Reigns, se come un spear. Bueno, lo, lo tradicional. Pero habría estado mejor... Que la puta mierda del perro ahí animando. Hostia, es que de The Bunny hemos pasado al perro, eh. Pero una cosa era Adam Cole, que era un chiste y un jover, y esto es Corbin tirándose 25 minutos de SmackDown. Adam Rose, para te ha dicho Adam Cole. Ay, Adam Rose, no <laughs> Ya me imaginé vez, a Adam Cole en el en el. ¿Cómo se llamaba? El, 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 el Express, el qué el qué express, era. Eh, Rosebud? eh. No, Roosevelt era en la gente y el otro era. Claro. No era el ah, no en party express. No, no sé qué cosa era. Pero Algo así. bueno. Ay, madre mía. El otro día, bueno, el otro día. Cuando digo el otro día me refiero, no sé si te pasa, desde que nací hasta hace una hora. Claro. Pero, vale, pues eh, un día estábamos de fiesta y no me acuerdo qué película veníamos de ver, creo que It, o no me acuerdo qué, que dije, sí, sí, es que están muy bien las adaptaciones a películas de Stephen Hawking y todo, sí, 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 el rato. Oh, espera, no, espera, Stephen Hawking, no. <laughs> o sea, cuando los nombres son muy parecidos, me pasa completamente. No, a mí me ha pasado Ay. peor. A mí me ha pasado peor que en Facultad de Literatura. Recuerdo que iba a hacer un chiste, sacando una, una cita de Pablo Coelho, ¿no? Y en lugar de decir Pablo Coelho dije Borges. Y nadie, oh, y nadie se rió, ¿no? Al final me miraron como con cara de what the fuck, ¿no? Y yo dije, "No, me equivoqué, perdón." <laughs> la verdad es que la diferencia en, en literatura duele bastante, pero bueno, por lo menos no dijiste tú en clase de literatura que los libros de Stephen Hawking se podían no. adaptar muy bien al cine. <laughs> La verdad es que al menos fue en un contexto de fiesta. Y ahora pues, como estamos hablando de esto, ya no sé ni de qué estábamos hablando. Bueno, y para continuar con la temática entonces de no saber de qué hablar, no sé si tienes alguna cosa más que decir de, de una pregunta de Inbox. Sí, claro. Yo, si yo, mira, a mí, Capu me ha... Lo dicho... he, he buscado en Google, ahorita puedo decirte que era el Exotic Express. Ah, el Exotic Express. ¡Oh, madre mía! A mí, a mí, yo pensaba que eso iba a colar, ¿eh? pero también recuerdo que hablábamos en Inbox hace años. Que, que no y José podría haber destacado. Eh, <laughs> vamos ¿no a ver Tuvimos mira, una tú eres... portada de Noé José en la página y sí, sacábamos sí. la música en todos los programas. No, bueno, ¿qué, qué épocas aquellas? Adelante. Ay, mira, yo te voy a decir: los nombres de quienes nos han enviado la pregunta y tú por el nombre que más gracia te haga, la eliges, ¿vale? Maravilloso. Vale. La primera opción es de Don señor. La segunda, el abogado de WWE. Hmm. Eh, la tercera. Comandante Leta Lete Vara Que no sé qué es esto Ofensivo Lariato, El innombrable con H eh, Espera, este es muy largo El Dominicano Y Albert, Albert Rivera y Brave Esas son las opciones que hay mm. Solo porque me llama la atención que va a preguntar El abogado de W. Vale, perfecto. Vamos a buscarlo aquí. El abogado de WWE, procedencia Colombia. Hola, señores. Este como que ya se olía que no iba a estar capu para responder esta pregunta y ya directamente, señores. Mira, vengo cabreado últimamente con los lleno piedra. Estupendo por haber oh. elegido esta. Parece que todo lo que hace WWE está mal. Soy consciente de que los últimos meses han sido de crisis en cuanto al contenido. Lo digo porque también lo he sufrido. Pero también es verdad que siempre hay cosas rescatables y que vale la pena mirar. NXT es un buen producto. Robbies, SmackDown, se turnan y en cada semana alguna marca sobresale más. Hombre, entre la mierda y puta mierda, pues sí. <risa> <risa> Falta redondar un buen pay-per-view y te indica que si va por series lo puede ser. Si hay una, alguna lucha regular en NXT, lo califican de horrible. Pero si pasan All Wrestling, lo dejan en un simple, eh, no estuvo mal. Estoy hasta los huevos, los quiero mucho, bye. O sea, este tío ha venido a quedarse a gusto como abogado de WWE, ¿eh? ¡Ni ha preguntado nada. <laughs> ¡Qué cabrón! Y ¡Me la ha colado! <laughs> yo imagino que Capu se lo leerá antes, porque si no, yo me como esto. Y digo, ah, pues muchas gracias. No. Uy, se ha quedado a gusto, ¿eh? Eso sí. No, muy bien, muy bien. Yo no, no voy a responder nada. Él ha, ha dado aquí su declaración, le hemos dado espacio en el programa, así que ahí está. Aplausos para usted, señor. <laughs> el abogado www, madre mía. Uf, ¿no, ¿No te pasa que la gente que, que es hater de All Elite lo es muchísimo y es como tranquilo? Que no, sí. no, no va a acabar un WWE. Mm. No sé qué será sí, lo que bro. le vende mal. El hecho de que esté hecho por propios luchadores, el hecho de que no les caiga bien Cody, Kenny y los Bucks, que sean muy fans de WWE. No sé, no sé por qué será, pero hay, hay bastante gente que es así. No sé, no sé a qué se deba. Ajá. Yo tampoco. Yo creo que a lo mejor. Es porque el foco mediático se está posicionando ajeno a WWE, que siempre ha sido el producto hegemónico, y, y yo qué sé, lo sienten tan suyo, ¿sabes? Es como esta gente súper nacionalista que la bandera y el himno y eso no se toca, pues para ellos es lo mismo WWE, no habléis de otros, es mía. O si tú no, como gol. también, como, como ven que IWR es como lo popular, dice, ah, esto es lo que le gusta a los chicos, ¿no? Que, que son <laughs> queridos, ¿no? Yo me quedo con lo clásico, ¿no? Que es mi. Mi promo de Baron Corbin con Roman Reigns, ¿no? Y, pues, nada más. <laughs> Totalmente, ¿eh? la, la gente que dice. Ah, ahora todos ven, oh, lit, yo soy el Indy, de WWE. <laughs> Ay, esa gente. Mira, luego también la, la pregunta de el innombrable con H. La procedencia es una clase de lenguaje, y creo que tú, como estudiante de literatura, pues podrías responderle. Uh -huh. Primero hace dos preguntas de wrestling que puedes contestar primero o después, pero pone: "Oli Papis estaba estudiando fuertemente la lengua española y me ha surgido las siguientes preguntas: uno, creíste, o sea, ya directamente a alguien le pregunta individualmente, creíste y hace antes ¿eh? ya no crees. ¿Qué <laughs> Oli wrestling le da muy poco tiempo a la división femenina? Luego se olvida de otra letra y pone creéis, <laughs> o sea, no, no. Ah, vale, ahora entiendo algo. ¿Creéis que Jay White la gente lo está infravalorando? Y por eso, su última pregunta es: Tengo una duda sobre el uso del lenguaje. ¿Cuándo se pone el acento en las sílabas tónicas? Que no tiene que ver con lo mal que escribe, pero, <laughs> pero ahí está. ¿Quieres responderle alguna de las tres? A ver, acento en sílabas tónicas es con... en sílabas agudas, cuando termina en vocal, o en N, o en S. Uh, después, cuando es eh, sílabas eh, uh, graves, ¿no? Cuando el acento está ahí. No, las o... esdrújulas se, til se tilan siempre. Ah, claro, por eso. Ah, vale, pensé en... que se tires, perdón, perdón. No, 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 en las graves, que <laughs> son a las, las, a las penúltimas, se entonan cuando no termina, ni en vocal, ni en N, ni en S. Y ahí está, las, las esdrújulas y sobre se tilan siempre. Ahí está, señor. Ah, pues muy bien, el innombrable habrá aprendido mucho ahora sobre cómo se ponen los acentos. Ahora con que sepa los tiempos verbales, sería un avance también para entender sus preguntas. <laughs> Y quieres responder a la de. ¿Crees que Jay White, la gente, lo está infravalorando? Porque yo creo que es justo lo contrario. ¿eh? Lo está infravalorando. Hmm. Porque la pregunta de él es si lo, si lo infravaloran, ¿no? O, o, si lo, o si lo sobrevaloran. ¿Cuál es la pregunta de él? Él piensa que la gente lo está infravalorando. O sea, que lo están poniendo por debajo de lo que cree él realmente que, que puede ser. Uh -huh. hmm. O sea, yo pienso que. O sea, Uh, frente a, otras luch a otros luchadores de New Japan, tal vez es el que llama menos la atención porque tienes pues a competencia fuerte como Kota Ibushi, Kokada, Naito, ¿no? Así que tener a Jay White ahí como que te molesta. Dice, si yo quiero ver a, a otra gente en los main events. Puede ser eso también que genere cierta molestia o cierto rechazo. Pero creo que le ha demostrado que es un muy buen luchador, que puede estar ahí compitiendo sin ningún problema, hacer buenos combates y todo lo demás. Por lo que yo podría decir que sí, o sea, lo infravalora la gente, tal vez. No sé si todos, o sea, no sé si, con, uh -huh. si continuarán siendo así, si no se han convencido luego de todo lo que ha pasado eh, con, en sus combates, ¿no? Pero no sé. Yo igual tengo, yo mismo puedo decir que tengo esa sensación de que no me llama tanto la atención sus combates hasta que los veo. Cuando uh -huh. los veo, digo, ah, ahí está, Jay White, ¿no? Pero antes, cuando los veo en cartelera, como que todavía no me convencen del todo. Así que yo puedo decir, inclusive hablando de mí mismo, que sí lo puedo infravalorar un poco. Mira, yo voy a, a, a compartir contigo esa idea de que yo mismo creo que lo infravaloro, pero creo que en general está sobrevalorado. Porque a mí, por lo menos, cuando veo sus combates me acaban convenciendo y también sobre el papel no me apetecen, pero si me convencen generalmente es por los rivales, ¿no? Porque es difícil que no me convenza un combate de Okada o es difícil que no me convenza un combate de, yo qué sé, de Shingo, Takagi o cualquiera que se enfrente a él, que, que sé que es muy buen wrestler. Pero él sigo sin, sin creérmelo porque se lo veo como una especie de Roman Reigns hace dos años. Me lo ponen todo el rato como un main eventer, sin nunca llegar a flojar un poco como el, el nivel que tiene, como está pasando ahora con Rollins, que uf, me agobia tanto Jay White y, y sin embargo pienso que hay otros que también se merecían antes ese puesto o que ahora me parecen que llaman más la atención. Sin ir más lejos, creo que Lance Archer es muy bueno. Parece muy, muy bueno. O sea, después de todas las críticas que cayeron previas al, al G1 Climax, todos los combates que ha hecho han sido como de una bestia demoledora, súper importante. La verdad es que creo que falta ese físico eh, dentro de los main eventers de New Japan, porque si te fijas, Tanahashi y Okada son usuarios muy técnicos, y eh, si Goto y Suzuki son a lo mejor los más físicos, pero ya es gente que, que no está como a ese gran nivel, ¿no? Podemos decir que los cinco importantes, de alguna manera, son pues, Jay White, eh, Naito Tanahashi Okada, y Okada, y va cambiando un poco quién es el quinto. Pero creo que, que Archer es muy bueno y podría tener ese estatus, ¿no? O poder estar en el main event o, o darle más luchas individuales. Pero, sin embargo, sigue siendo uno más dentro de suzuki gun que creo que eh, acabaría me estoy yendo un poco, pero que acabaría beneficiándose que se separasen, ¿no? Y que Suzuki seguramente va a acabar yéndose a All Japan o a Big Japan, no, no está muy claro, pero es obvio que va a acabar largándose. Así que yo creo que White, pese a que lo hace bien, no acaba de convencer tanto y los que le gustan lo defienden demasiado también y a lo mejor me da un poco de rabia el hecho de que, bueno, si hoy no ha tenido tan, un combate tan interesante o se han sacado un poco de la manga este combate por el título de White, pues se dice ya está. Yo pocas veces soy una persona que, que no soy objetivo con luchadores, pese a que me gustan mucho, si lo han hecho mal, lo han hecho mal y no pasa nada, porque seguirán siendo buenos, pese a que tengan una mala noche. Pero es que con White, creo que también el hecho de que mucha gente lo sobrevalora me hace que, que yo le tenga algo de tirre al pobre chico, que a mí no me ha hecho nada. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Creíste? Ah, el tiempo, el el tiempo que sí. Eh, eh, ¿Creíste que le dan poco tiempo a las mujeres en AEW? Exacto. Uh, uh, yo creo que sí, pero también creo que el roster de femenino de AEW no da para mucho. Al menos lo que tienen sí. ahora. Tienen buenas luchadoras. Por ahí. Pero no tienen tanta cantidad de buenas luchadoras. Si uno ve combates de Dark, ve que pues hay. hay problemas a veces en combates de mujeres. Y también. Que pienso que. No están lo suficientemente over como para tener un combate largo, ¿no? Creo que más bien se cometió un error. en la semana que le dieron mucho tiempo a Hikaru Shida y a Shana, Que tuvieron un combate largo. Y que estuvo un poco apagado al, apagado el público. Pero creo que están trabajando de a pocos. Y eso está bien, ¿no? Una vez que tengas over a más talentos como Rijo y Nyla Rose, que salió esta semana, mm. y Hikaru Shida, y a quien más quieran tener como luchadoras importantes, a Oson, Kong, a Oson Kong, a Ali, una vez que tengas ya luchadoras que estén over, que la gente conozca y que sepas que pueden dar buenos combates en el ring, ahí será el momento en el que puedes darles más tiempo, ¿no? Así que pienso que es un proceso que se trabaja de a pocos. No pienso que estén olvidándolas, sino que creo que está todavía en camino. Hmm. Yo creo que el problema. Es... Principal que tiene y Wrestling en su división femenina es que luchadoras muy malas y código muy malas es verdes con fallos que, que realmente son malas eh, okay, porque no dan para más y si son mediocres. Bea Priestley, eh, Britt Baker, Ali son luchadoras que quieren poner un estatus alto, pero que en ring no son tan buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para hacer lucir bien a, a Rijo, que es su primera campeona y como mejor funcionas como underdog. Han tenido que traer a misakura, que es la persona con la que más química tiene, porque ha sido su mentora, llevan 15 años luchando mano a mano, por parejas. O sea, era evidente que tienen que colarnos a, con Rijo, pues poniendo a Sakura. Porque con las otras tres era complicado. Con Naila Rose ya la hemos visto luchar. A awesome Kong se la estaban guardando junto a Brandy Rhodes. Eh, o sea, básicamente era. Y Higarushida ya le venció. Entonces. Es complicado como trabajar con el roster femenino. Eh, obviamente es el, el talón de Aquiles ahora mismo a, a trabajar. No sé si realmente la que lo lleva es Brandy Rhodes, pero se le nota que, que, que no, no tiene tanta mano en ese caso. Y creo que Kenny que Omega tendría que, que a lo mejor saber buquear un poco más por ahí, porque también es uno de los encargados. Sabemos que es súper fan de, del wrestling eh, femenino japonés y pues que Rijo, Shida, Sakura, son luchadoras que, que le encantan a Omega, pero que también tenemos que ver algo de, 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 de diferente, más segmentos entre otras luchadoras, aparte de lo de Priestley y, y, y Baker, pero es que en general ni, ninguna luchadora sobresale por el, por el resto. Sin embargo, en NXT, por ejemplo, ya que antes comparábamos, no, eh, lo bien que funciona algo en Only Elite y lo mal en WWE, el roster de NXT, teniendo casi la misma cantidad de mujeres, todas están súper bien posicionadas. Eh, incluso Dakota Kai y Tegan Nox, que aparecieron hace casi, casi, casi nada, ya han lucido súper bien porque han tenido tiempo, han luchado contra Kabuki Warriors, ahora, o sea, tú, también tuvieron buenos combates contra Yoshirai, o sea, han tenido cosas muy interesantes. Y, y claro, te cuadran que estén ahí, pero sin embargo, Leva Bates, eh, Shady jeeps que no le dan casi oportunidades. No, Shady jeeps no, ¿se sabe a No, les confundo. Sí, Shady jeeps ¿no? Ah, les confundo. Bueno, Rubia Random. Como que, que no acaba de funcionar. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho más. No es que les den poco tiempo, es que el poco tiempo que tienen no funciona. Y que no solo hay que mantener bien a Rijo, sino hay que construir bien. Naila Rose, yo creo que si hace falta ponerla otra vez a luchar contra Rijo y crear otra vez al Mega Monster, que luego se acaba enfrentando a son awesome Congo. Y también, ¿dónde está la incógnita de Aja Congo? ¿No estaba por aquí también? O sea, yo es, la estoy esperando. Sí, desde la, el tiempo. la tendrán muy eventualmente, ¿no? Porque también pues tiene una edad y todo, pero bueno. Ya. Yeah. Sí, pero ves, ahora sería interesante porque para construir a Rijo, pues la podrías construir contra una mega leyenda del wrestling, grande, potente, japonesa, o sea, es que sería perfecta para luchar contra Rijo. Y sin embargo, uh, y por otro lado, pues podrías tener a esas luchadoras que quieres pushear, pero es que también te digo que no me apetece para nada ver combates de Ali o Britt Baker o de Leva Bates, es que uf, el rostro femenino de All Elite uf, 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 me da mucha pereza. Y habiendo gente... Eh, independiente como Nicole Savoy, como Mercedes Martínez, Madison Eagles. Mm. Hay un montón de gente súper interesante. Y, y es una pena que, que no contacten con ellas. O bueno, yo que sé, Pristina Kelly, que también nos luchará, que solo por sus looks ya conecta un montón. Y tienes ahí a ella su novio luchando. Pues contrata a Priscila Kelly, hombre. Bueno, ya tengo que meterme en la ducha, así que suéltame la última pregunta del programa de hoy. Hostia, qué raro se me ha hecho eso. <risa> eh, <risa> vale. Pues yo qué sé, esta misma, la última que, que me ha mandado Capu. Eh, de Brave Procedencia, Pasco, Perú. No sé si estará muy lejos esto de tu casa, Pasco. Pasco no, no, está eh, relativamente cerca a Lima eh, en cuanto a departamento, así que no está tan lejos. Pues aquí nos manda un compatriota tuyo sobre una pregunta. En su opinión, ¿actualmente el público de la WWE en qué se diferencia de aquello de la actitud era? ¿Ha bajado los estándares de aceptación de un wrestler? ¿Era un público que buscaba wrestling puro o solo entretenimiento? Uf, cuántas cosas. Oh. No, pienso que el fan de, de la era, era como que más... O sea, era el fan que capturaron del mainstream, porque se hizo tan popular el wrestling en esa época, con la competencia entre WWE y WCW, uh -huh. que llegaron los fans y llegaron atraídos por el shock, básicamente, ¿no? Uh -huh. Por los segmentos raros, los personajes así como que muy extremos, eh, lo bizarro que había en la titudera, ¿no? Que si uno ve, si uno se pone a revisar shows de la titudera, programas de Raw de, de esa época, estaba bastante sobrevalorada no porque era no era tan buena como uno la recuerda pero tenía cosas muy muy como fuera de, de lo normal no y por eso la gente pues respondía mucho porque estaba ese ese valor de, de de lo chocante no de lo extraño y también había grandes estrellas como obviamente Steve Austin The Rock así que pienso que la diferencia entre los fans sería que los fans que están ahora son necesariamente los fans fieles porque nadie uh -huh. se va a quedar ahora a ver WWE luego de todo lo que ha pasado con la calidad del producto, la cantidad de, de contenido, los problemas de la propia empresa de, de, en cuanto a relaciones públicas, como el tema de Arabia Saudita o lo que tú quieras. Así que ahora tenemos a fans que son fieles, que están tomando la decisión voluntaria de seguir viendo WWE a pesar de todo. Así que son la gente que conoce el producto, sabe lo que le gusta, eh, puede criticar, ¿no? pero está ahí. O sea, son gente que conoce el show y se ha quedado a verlo. Mientras que en la actitud uh -huh. era había más apertura más cosas porque era un público más variado. Así que pienso Totalmente. que esa sería la diferencia. Hmm. Respecto. Yo, yo pienso muy parecido a ti. Y sobre todo, pienso que la construcción de los personajes es muy importante. La última pregunta que nos había dicho es si el público buscaba ver wrestling puro solo entretenimiento. Eh, yo creo que si ahora solo buscaran ver wrestling puro, pues los fans, pues son, ahora se decantan pues, ver solo. Pro eh, Wrestling Guerrilla, o a lo mejor, los que se decantan más a All Elite que a, que a WWE, por ejemplo. Ya ni siquiera hace falta irse a las indies o al puro resu, sino que también han encontrado un, un entertainment di diferente. Pero sin embargo, respecto a lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. Sé que estoy muy pesado con este tema, pero voy a estarlo más porque me vuestra ayuda, la de los oyentes, la de Alessandro, la de todo el mundo. Mi, mi trabajo de fin de carrera va sobre la construcción de personajes en, en el wrestling, ¿vale? Y para empezar, a modo de, de boceto, por decirlo alguna manera, lo he separado en las distintas eras, pues Golden Era, New Generation, Attitude, Wrathless Aggression, PG etc. Y me he mencionado como los cinco wrestlers como más importantes para saber en qué ha cambiado eh, a través de las etapas en televisión la construcción de personajes. Y bueno, pues por ejemplo, la Golden Era he destacado a... Hogan, Teddy Bias, Macho Man, Andrea Yaya, y Iron Shake, que creo que son bastante referentes. En New Generation, pues teníamos a Son Michaels, Undertaker, Rick Flair, a The Hard Foundation y a Ray Ramón. En la titudera, Stone Cold, Steve Austin, The Rock, Triple H, Biz, McMahon, mick Foley. Son interesantes. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a llegar más hacia aquí, se desdibuja la, la línea de personajes. O sea, es más difícil ya quedarte con unos, ya son más transversales. Es un John Cena que ha pasado por distintas épocas. Es gente que no ha destacado por un gran personaje, sino que ha sido cosas en general. No ha habido grandes, grandes nombres actualmente, ¿no? Que duren mucho tiempo, como puede ser Stone Cold o Sean Michaels, que pueden estar todo un año siendo main eventers y no desgastarse. Y, y eso creo que es muy importante, y es que, eh, como tú decías, si tú ves la titudera no era tan interesante, pero tenías a Stone Cold y Steve Austin. Stone Cold y Steve Austin merecía la pena quedarte todo el programa para ver el final. ¿Qué pasa? Que si tú ahora te quedas ver el final de, de Raw, seguramente tengas a Seth Rollins, Humberto Carrillo y Cedric Alexander contra The Y sí, ya nadie le interesa eso no tienes grandes personajes, no tienes grandes estrellas que conecten de una manera mainstream, como los que venías arrastrando desde la Golden Era y eso se ha ido perdiendo con, con salidas de luchadores que se han hecho viejos se han ido como John Cena, como Randy Orton como Rey Misterio, porque la última gran camada de, de luchadores eh, aparte de la Razzles Aggression creo que es la que hubo transición entre la Pillera y Razzles Aggression de los Undertaker, eh, Batista, Rey Misterio, esta gente Eds que, que mencionábamos, pero que ahora ya no quedan grandes, grandes estrellas, que dentro de muchos años mega recordaremos. Porque si por ejemplo pensamos que Finn Balor iba a ser una, ahora sin embargo se ha tenido que ir a NXT. Eh, como mucho, podría, O Age Styles, que ya no solo es main event, sino que tiene que luchar, por ejemplo, a título de Estados Unidos, que será importante, pero ya no es la cara de la empresa. Y yo creo que lo único interesante en ese sentido que hemos avanzado y cambiado es las mujeres, evidentemente. Uh -huh. Charlotte, Becky Lynch, eh, creo que Sasha Banks, eh, Bayley, sobre todo estas cuatro, evidentemente. Pero que es Alexa Bliss, eh, incluso muchas otras luchadoras que han hecho que, que sean cosas interesantes en cuanto a wrestling y en cuanto a entretenimiento. Las dos cosas. Y que saben sorprendernos. Hay cambios internos. Pero en el resto, no. Entonces es un producto que no queda compacto porque a la hora de desarrollar los personajes, ni te atrapa, ni te convence, ni quieres esperar algo interesante, porque no hay esos giros. Y es que no, haya baj no ha bajado un estándar respecto a la aceptación de un wrestler. Es simplemente que la construcción de ellos, mezclado con la cultura popular, mezclado a la etapa en televisión y a cómo han aparecido otras alternativas de wrestling, que eso es muy importante, cómo ha llegado Internet al wrestling y cómo ha afectado WWE, ha hecho que, que el producto ahora... No solo es que sea peor, sino que podemos ver que es peor en comparación a otros. Y es y otros, event, otros eh, lugares, otras empresas y también a otras épocas. Y eso hace que ahora mismo eh, esta bajada en el público no solo sea porque los personajes de la actitud eran, eran muy buenos, sino por un poco una mezcla de todo lo que ocurre. Déjame poner la música por acá. Ahí está. Bueno, vamos despidiéndonos ya. Ha sido un programa interesante, sobre todo raro, ¿no? Sobre todo fuera de lo común, así como como latitudera. Y con eso dicho, pues vamos cerrando ya. Eh, hemos pasado aquí casi media hora y media hablando de varias cosas. Y bueno, Carlos, a ver cuándo estamos de vuelta aquí en un programa juntos, revisando alguna cosa, algún show, alguna cosa que se nos ocurra hacer. Y hasta entonces, pues, esperaremos que llegue Inbox y a ver si la próxima semana estamos para cubrir... Tanto NXT y Cover Wargames como Survivor Series. Ahora sería justo que, que Fede y Capu, por sus bajas, grabaran el inbox de esta semana, a modo de, de, de vuelta, ¿no? A ver, a ver cómo trazan el programa entre ellos dos. Ya sabes que tanto tú como Fede, como cualquiera, eh, está invitado a nuestro programa y a enviarnos preguntas en la pestaña de inbox de arrasdelona.com. Ahí podéis mandarnos preguntas. Nos llegan un montón cada semana, así que muchas gracias a todo el público fiel. Siempre vamos a responder todas las preguntas que podamos. Si las circunstancias nos dejan hacer programa. Y sí, tío, yo echo de menos los, los, las revisiones de programas de previews antiguos o volver a algún directo. Y cada vez hablamos menos, Alessandro. Y así que espero que el público pues, sepa valorar que esta rara habéis que ha sido un programa como este se podría repetir en otras ocasiones y nos manden propuestas para, para grabar. Y si no, pues ya nos vemos ya casi para Navidad con el desarrollo de Lona Awards y demás. Y si no, a ver si nos encontramos en otro momento. Sí, dame hasta diciembre que ya tendré más tiempo y nos inventaremos algo que hacer ahí en algún programa. Por el momento, por ahora los dejamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.